Oficiales de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos detuvieron durante las últimas horas por porte ilegal de arma de fuego a un hombre. Esto se registró mediante patrullaje rutinario exactamente en la aldea Pavana, donde agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos requirieron a una persona del sexo masculino de 44 años de edad, de ocupación armador. Esta persona fue remitida al Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de porte ilegal de arma de fuego. A él se le decomisó una arma de fuego tipo escopeta, sin documentación al momento de requerirlo. Es por ello de que se le leyeron los derechos, asimismo se hizo la remisión al Ministerio Público, actualmente se encuentra en los reparos de la policía y luego será presentado ante los juzgados correspondientes. Es lo más relevante ocurrido en las últimas horas en el departamento de Choluteca. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para el procedimiento que por ley corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.